Lo voy a usar mañana. Este casco lo conozco. Te queda grande, chambón. ¿Vas a venir mañana? ¿Y vos qué sos? Trabajo en la construcción. Ah, Oledo. Sí, construyo casas. Buenos días, papis. Vamos a dar inicio al acto del día de hoy. Les rogamos que aguarden silencio, así los chicos no se desconcentran. Ahora los vamos a ir recibiendo. ¿Qué haces, Ramón? ¿Te querés matar? Es por lo de tu pibe, ¿no? Anda, que yo te cubro. ¿Sí? Sí, claro. Gracias. ¿Tu papá? Sí, es el del casco amarillo. ¿Qué te pasa, mamá? Anda, llama a la Pocha.
Voy a ver a tu mami, querido. ¿Cómo está la bebé? Muy bien. La enfermera te la trae en tu ratito. ¿Le pudo avisar a Ramón? Sí, pero no lo dejaron venir. Te voy a buscar un tecito. Quédate tranquila, porque yo te voy a cuidar hasta que él venga. Igualita a vos. La marcha el miércoles 21. La marcha va a ser a partir de las 4 de la tarde del Congreso hacia Plaza de Mayo. Ahí pueden venir con la familia, con los hijos, pueden venir con todos los que quieran. Sí, necesitamos que estén en la reunión de mañana. Repetíselo, si precisa repetir. Sí, necesitamos que él esté, es muy importante. Ahí van a estar reunidos todos los delegados, desde temprano que vamos a estar. Bueno, nosotros entonces sí, bueno, está bien. Nosotros nos vemos mañana. Sí, a esa hora, muy bien, hasta mañana. ¿Para qué vas a esas reuniones? Hay que defender a los compañeros. ¿Y vos que vas al frente, quién te defiende? La UOCRA, como debe ser. Hay algo que no entiendo. Vos te la pasás defendiendo a tus compañeros todo el tiempo y acá seguimos viviendo en la misma casa de siempre. A mí me decís que tengo que trabajar, que tengo que estudiar. ¿Alguna vez te faltó algo para comer? Déjalo, ya va a entender. ¿Valdrá la pena toda esta lucha? Hola. Buen día. Claro que vale la pena, negro. ¿Qué pasa? Nada. Estas líneas son las marcas de todo lo que construí. Una profesora dice que son las líneas de la vida. Este lo construimos nosotros. Y ese de allá también. Están buenos, che. Cuando uno pone los primeros ladrillos ni se imagina. Pero cuando ves la obra terminada, te das cuenta que el sacrificio valió la pena. Pensás en todas las familias que viven entre los ladrillos que vos pusiste. ¿Sabes qué? El otro día te fui a buscar a la UOCRA y estuve averiguando. El año que viene arranco con un taller de higiene y seguridad en la construcción. ¡Qué bueno!
compañeros, trabajadores, constructores, los he convocado aquí a esta asamblea acompañado por un colaborador de UOCRA. Para exigirle a la empresa los elementos de seguridad correspondientes para el cuidado de nuestra integridad física. ¿Familiares de Ramón Carranza? Sí, doctora. ¿Cómo está mi marido? Bueno, la situación es complicada. Es un hombre fuerte, la está peleando. Probablemente haya que operar. Vamos a esperar las siguientes 48 horas. ¿Pero hay que trasladarlo? No, para nada. El sanatorio tiene todo lo necesario para cuidar a su marido. ¿Puedo pasar a verlo? Sí, unos minutos, por acá. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? ¡Qué linda! Es para que lo haces en tu nuevo laburo, ahora que sos maestro. ¿Quién diría, no? Ahora que soy jubilado. Esto de enseñar a leer y escribir a los compañeros es una responsabilidad. Ya lo creo, viejo. Ya lo creo. Acá. ¿Estás solito? Estás esperando a mi papá. ¿Y quién es tu papá? El de casco amarillo.